miércoles 17 de septiembre, lo que dijo Jesús sobre el infierno. Jesús utilizó dos términos griegos, Hades y Gehenna, para hablar de la muerte y el castigo de los impíos. Dada la creencia popular en el infierno, necesitamos analizar su significado. Hades es equivalente al hebreo Seol, el término más común utilizado en el Antiguo Testamento para referirse al lugar de los muertos. Estos nombres simplemente representan la tumba o el lugar al cual todos descienden al morir, sin connotación de castigo ni recompensa. Hay un texto, sin embargo, en el que Hades, no el infierno, el lugar de los muertos, parece estar relacionado con el castigo. Es la parábola del rico y Lázaro. Escucha Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. ¿Qué lección transmite esta parábola, especialmente en los versículos 27 al 31? ¿Cuál es el problema de usar esta parábola para enseñar que los seres humanos van al paraíso o al infierno inmediatamente después de la muerte? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Entonces le dijo, «Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Esta parábola no está centrada en el estado del ser humano al morir, una creencia popular pero no bíblica que muchos de los contemporáneos de Jesús sostenían. Proveyó el contexto para esta parábola que enseña una lección importante. Nuestro destino eterno está determinado por las decisiones que tomamos a diario en esta vida. Si rechazamos la luz que Dios nos otorga aquí, no habrá oportunidad después de la muerte. Cualquier intento por interpretar esta parábola literalmente lleva a muchos problemas irresolubles. En realidad, los detalles del cuadro parecen extraños a propósito, para mostrarnos que no era la intención de Jesús que sus palabras fueran tomadas literalmente, sino en sentido figurado. ¿Qué advertencias pronunció Jesús con respecto al infierno? Mateo capítulo 5, versos 22, 29 y 30, y Mateo capítulo 23, verso 33. Mateo capítulo 5, verso 22. «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». Versículos 29 y 30. «Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». En los Evangelios, la palabra infierno aparece 11 veces en labios de Jesús. En realidad, él utilizó el término griego Gehenna del nombre hebreo Gehinom,
Valle de Ginnom. Según el Antiguo Testamento, en este desfiladero al sur de Jerusalén, los reyes Acaz y Manasés realizaron ritos paganos horrendos, quemando niños en sacrificio a Moloc. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 3, y capítulo 33, verso 6. Más tarde, el rey Josías puso fin a esta práctica. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. Debido a los pecados perpetrados en este valle, Jeremías profetizó que Dios lo convertiría en un valle de la matanza. Jeremías capítulo 7, versos 32 y 33, y capítulo 19, verso 6. Por lo tanto, el valle se convirtió en un símbolo del juicio final y el castigo de los impenitentes. Jesús utilizó el nombre en sentido figurado, sin explicar ningún detalle con respecto al tiempo y el lugar del castigo, algo que sí encontramos en otros pasajes de la Biblia. El infierno, sin embargo, no es un lugar de castigo eterno.